¿Quién es que van a coger este pendejo allá? A mí no. ¿Ve? Y el tío tuyo se va de aquí, de todo y todo, hasta le puse el andamio y ya lo ha quitado. Ay, Virgen Santísima. Ah, me estoy punto a andar en el otro negocio. Voy a ir para allá. Alguien, pero ¿quién será que me preste esa plata? Alguien tiene que prestarme esa plata para montar ese negocio, colocarlo full ahora en este tiempo de diciembre que se vende bastante. Este es el tiempo que los muchachitos compran la chocolatina para darle a las muchachas. Yo soy la pasé hablando y hablando. Yo tengo que le pasa que se viene para acá para su casa y ir a la tienda ya sola. ¿Cómo que sola? Ya tengo un señor, un carpintero que me está cuadrando el andamio porque ahora estoy creciendo eso. Porque vea, la mercancía que va a llegar ahora, eso no va a caber ahí. Yo estoy diciendo, ¿cuándo me voy a pasar por ahí? No había nadie. ¿Cómo que es irresponsable no está ahí? Yo pasé por ahí, eso estaba solo. Ahí se le meten y se le llevan las cosas. Vamos para allá, que hoy se la va a ver conmigo. Oye, ¿qué? Hoy se la ve conmigo, es irresponsable. Vea, vea. Usted ahora no haya llegado a hablarle mal a ese señor. Pero ¿cómo no le voy a hablar mal si lo dejé ahí haciendo de trabajo? Ese señor que está ahí haciendo su trabajo y está con toda la artillería. Así que ahora no haya llegado a hablarle mal. Vea, yo no como cuento. Yo el otro puede estar armado hasta los dientes y le digo sus verdades cuando toca decírselas. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero usted que está pagando su plata, yo no sé nada. Vamos para allá. Ve, si vas a estar allá tratando de controlarme, tú sabes que yo cuando me da la rabia no tengo control. Entonces te quedas acá. Relájese. Yo estoy relajado. Cálmese. Yo me estoy calmado, pero sí, déjame quieto, pues. Pero también relájese, pues. Está bien. Ve, señor. Bien. Ve, este señor. No, muchacho, ve. Eso es lo que yo digo. Vea, yo no, vea, por eso es que. Vea, me lleva y no me trae. Eso es que a mí no me gusta. La gente, vea, yo con gente irresponsable no quiero traer. Está bien, tú no sé qué le dije. Yo pasé por aquí y tú estabas solo. Vea, yo cuando le estoy pagando al otro y me sale con esta patanería, yo me da ganas de buscarlo donde lo encuentre y darle contra el mundo. ¿Cómo este tipo va a dejarme, si me roban estas cosas, cómo que va a dejarme tú aquí tirado y se va a perder? Dice, ¿ah? Vea, ¿usted cuál es que es su problema? Usted viene aquí, salgo yo a una diligencia y viene aquí porque le dicen que no estoy aquí y habla de la mira mía, ¿ok? Vea, que tenemos que hablar seriamente este tema. Porque si habíamos hablado que este trabajo se hacía en una hora, yo lo que no entiendo es por qué yo llego y consigo este negocio solo, apenas unas tablas tiradas aquí. Yo esa parte no la entiendo. Si vea, cuando yo contacto a una gente que me haga un trabajo porque lo necesito para rápido. Vea, tío, tuyo, si no yo. Sí, hombre, yo estoy calmado. Es que yo tengo que venirme aquí a ponerme aquí de esclavo y no salir a hacer alguna diligencia. Pues no es esclavo, pero tiene que estar serio haciendo lo que. Vea, tío tuyo, no se ponga así, ¿ver? Usted sabe hacer eso que está ahí. Vaya, hágalo. Usted sabe que por estar gritándole a los señores es que le han entrado tirado. ¿Qué pasa? ¿De quién es que estamos? ¡Bien! Pero es que vos sos de familia mía. O sea, ándate de aquí, ¿verdad? ¡Por la hostia, salte, pues! Me deja el trabajo o me voy para mi casa. ¡Por la hostia, salte y consagré aquí! ¡Váyase, váyase de aquí! ¡Que con este señor no se puede trabajar! ¡Ey, amigo! ¡Váyase de aquí! ¡Ey, amigo! ¡Haga el trabajo, ey! Vea, yo ya me voy, anda al trabajo. Mentira, siéntate aquí. Vea, ey, venga, anda al trabajo. Vos, ¿cómo es la gente también? Es que yo también estoy de este lado, ¿eh? Quítate de aquí. Amigo,